hacían un relato exhaustivo sobre las relaciones entre sus apéndices independentistas y el señor Putin. El Kremlin ha estado utilizando la guerra híbrida para atacar la soberanía nacional y ponerse al lado de aquellos que pretendían destruir nuestra unidad territorial. En el último informe de seguridad nacional aprobado por su gobierno en marzo del año pasado y que se han negado a presentar en esta Cámara, el informe del Servicio de Acción Europea sostenía que hay contactos estrechos entre funcionarios rusos y representantes de secesionistas catalanes que requieren una investigación en profundidad. Eso es lo que está haciendo en estos momentos un juez en Barcelona. Eso es lo que se está haciendo desentrañando la trama que respalda las conexiones entre Putin y Puigdemont. Una clara conspiración contra nuestra seguridad nacional.